A esta hora volvemos nuevamente al estado Táchira, la clausura del encuentro binacional de poetas. De ponerle fin al imperio más infame que había conocido la historia hasta entonces en Carabobo, lo dice Bolívar, luego de pasar por Bomboná, luego de llegar a Pichincha y construir allí la gran utopía, la gran voluntad de los pueblos de América de ser libres. Y tiene Bolívar la humildad, el gesto de reconocer que el ser humano, ante este deslumbrante monumento de la vida, no es sino una pequeña partícula. Y ese manto de iris, que es nuestro tricolor, que ondea a un lado y a otro lado del puente, que permite que esta marcha de la libertad se restaure el día de hoy, nos hace pensar, queridos amigos venezolanos, colombianos, bolivarianos, americanos, que en verdad ha ganado la paz, que en verdad del otro lado nos esperan los mismos corazones y los mismos brazos, que hoy se inaugura una nueva etapa, no solo para Colombia y para Venezuela, una nueva etapa para América Latina. Que sea la poesía entonces, y así lo registra en la historia, el pionero de esta marcha de la libertad. Muy buenas noches a mis hermanos del estado Táchira, muy buenas noches a mis hermanos de Colombia. Que se escuche entonces el buen rumor de la poesía. Muchas gracias. Bien, continuamos en esta intervención. Invitamos al poeta Fernando Rendón, director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia. Bienvenido, maestro. Voy a leer una propuesta de declaración que terminemos mañana en la mañana de darle una forma definitiva. Una propuesta basada en las reflexiones de ayer y de hoy, tanto en las mesas de trabajo como en las intervenciones de los ministros de Cultura de Venezuela y de Colombia y del ministro de Comunicaciones y vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Cultura y Turismo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Declaración de Cúcuta y San Cristóbal. Las delegaciones de poetas de Colombia y Venezuela reunidas en Cúcuta y San Cristóbal el 17 y 18 de septiembre de 2022 expresan su absoluto respaldo al proceso de restablecimiento de relaciones plenas, seguras y duraderas entre los gobiernos de ambos países y nuestro compromiso sincero de contribuir a la integración cultural profunda entre nuestras naciones por la paz y el cuidado responsable del planeta. El Encuentro Binacional de Poetas de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela es consciente del impacto que ejerce en el preámbulo de la apertura de la frontera y la dimensión social humana sustantiva que ha suscitado. Hemos decidido constituirnos como equipo promotor permanente para producir el proyecto cultural Fronteras de Paz, Fronteras de Vida, que tributa desde la experiencia poética a la integración del pueblo colombo-venezolano, que hará seguimiento a los acuerdos y se va a articular con los planes de los ministerios de cultura de nuestros dos países. Queremos desplegar juntos una vigorosa propuesta para promover la paz y la convivencia desde la interculturalidad, la memoria local y los imaginarios binacionales presentes en los territorios por medio de la creación poética, escrita y oral, la promoción del libro y la lectura, la formación, la publicación y la difusión, la investigación, los encuentros poéticos y literarios y los espacios de comunicación de cara a esta nueva etapa de integración binacional. Nos comprometemos a crear de manera persistente crecientes espacios de diálogo entre poetas y artistas de ambas naciones para ampliar las perspectivas de unidad espiritual en la diversidad cultural, repudiando cualquier nuevo interés de separar a nuestros pueblos. La poesía será el lenguaje y el signo de los nuevos tiempos y el destino de nuestros países que fueron uno
y volverán a ser uno. Delegaciones de poetas de Venezuela y Colombia. Muchas gracias.